Anteriormente en nuestro video pasado vimos cómo Nueva Zelanda quedó aislada de todas partes en medio del Pacífico Sur durante 80 millones de años. Vimos cómo algunas aves perdieron la facultad de volar y formaron el orden Dinornitiformes Moas. Antiguamente Nueva Zelanda fue el hogar de unas 9 especies diferentes de moas, y también vimos cómo estas temían a un único enemigo, la gigantesca águila de Aast. Pues aquí no habían mamíferos predadores, ni grandes reptiles, ni siquiera insectos peligrosos. Nueva Zelanda era prácticamente un paraíso terrenal dominado por las aves. Por lo menos, fue así hasta el año 1350 después de Cristo, cuando por fin los mamíferos llegaron a las islas, y los primeros, los más peligrosos de todos los humanos. Pues fue más o menos por estas fechas que Nueva Zelanda fue descubierta y colonizada por los polinesios, una gran dinastía de expertos navegantes cuyos viajes los llevaron por casi todo el océano Pacífico, y cada nueva isla que llegaban, formaban una nueva cultura. En el caso de Nueva Zelanda, ahí nació la cultura maorí, aunque más bien los maoríes son una etnia. Sin embargo, al poco tiempo de la llegada de los maoríes encontraron a los moas, y no tardaron mucho en aprovecharse de su inocencia infantil. Pues porque los moas, al haber evolucionado con pocos predadores, básicamente eran tan inocentes como niños pequeños. Un fenómeno llamado mansedumbre de los isleños. Como resultado, el moa se convirtió rápidamente en una de las comidas favoritas de los maoríes, los cuales empezaron a cazarla sin ningún control. El problema era que, para evitar la sobrepoblación, los moas habían evolucionado un ciclo reproductivo increíblemente lento, siendo que un polluelo de moa necesitaba 10 años para llegar a la madurez, un fenómeno reproductivo muy común en las criaturas endémicas neozelandesas. Como resultado, los moas eran incapaces de compensar las pérdidas al ritmo que eran cazadas por los maoríes. Además, los maoríes no llegaron a estas islas, solo trajeron a 2 fieles seguidores de los humanos, los perros, en este caso el llamado kuri o el perro polinesio, un depredador que, a diferencia de los depredadores nativos de Nueva Zelanda como águilas, halcones y búhos, que usaban la vista para cazar, el perro polinesio usaba principalmente el olfato, y rápidamente se convirtió en una seria amenaza para las especies más pequeñas de moa. Y el segundo invitado al festín, un polizón no muy deseado, las ratas, que, si bien no suponían ninguna amenaza para los moas adultos, se dieron un inmenso festín con sus huevos y polluelos. Esto, sumado a que los maoríes las seguían cazando sin control, provocaron que en menos de 200 años después de su llegada se extinguieran todas las especies de moa. Además, hay que sumar a otras 20 especies extintas por las mismas causas, como el axbill, el pato de Finch o el ganso gigante de Nueva Zelanda. Además, como ambos cazaban las mismas presas, los maoríes entraron en fuerte competencia con el águila de Aast. Lamentablemente, al no poder adaptarse a la extinción de sus principales presas, los moas, el águila de Aast también se extinguió más o menos al mismo tiempo. Todo esto abarca las llamadas primera y segunda oleada de extinción en Nueva Zelanda, pero lo peor aún estaba por llegar. Los primeros europeos en avistar Nueva Zelanda fueron los neerlandeses en 1660, liderados por el capitán Abel Tasman, el cual junto con sus camaradas intentaron asentarse en Nueva Zelanda, pero los maoríes los atacaron con violencia. Sin embargo, los neerlandeses lograron hacer un mapa de la costa oeste de las islas antes de verse obligados a cambiar el rumbo. Sin embargo, esto abrió las puertas para que, más o menos un siglo después, en 1782, los británicos, liderados por el capitán James Cook, eventualmente lograron tener éxito como colonia en Nueva Zelanda. Sin embargo, nuevamente los nuevos humanos no llegaron solos, traían con ellos a un despiadado asesino. El gato doméstico, para los europeos una adorable mascota, pero para las aves nativas un asesino sediento de sangre. Pues porque, a pesar de su pequeño tamaño, dentro de cada gato vive el instinto asesino de un tigre. Pronto los gatos se convirtieron en el enemigo número uno para las aves no voladoras más pequeñas de Nueva Zelanda. Además, los colonos también trajeron desde Europa liebres y conejos para usarlos como alimento, pero rápidamente también se convirtieron en otra plaga. De este modo, el ecosistema aislado, único e increíble de Nueva Zelanda empezó a colapsar.
En 1837 los humanos introdujeron a la zarigüeya australiana en Nueva Zelanda con la intención de usar su piel para fabricar ropa, pero que también se dieron un festín con huevos y polluelos y poco después se introdujeron mustélidos como a niños comadrejas y el hurón, una forma domesticada del turón. Juntos mustélidos, zarigüeyas y ratas fueron los principales responsables de hacer del ecosistema de Nueva Zelanda un caos. Así llegó la tercera oleada de extinción.